¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fede Lobo. Ya estamos a más de la mitad del 2020 y aunque el mundo está hecho caca, el medio de los videojuegos no descansa. Es por eso que la lista del día de hoy está dedicada a los mejores videojuegos de este año, o lo que va del año, ¿no? Que por cierto, el número de puesto en este top no refleja el número de importancia, o sea, el 1 no es el mejor y el 5 el peor, para que nadie se enoje. Ahora sí vamos a comenzar, púchale play. Número 5, Animal Crossing New Horizons. En un inicio Nintendo consideraba que su saga de Animal Crossing no tendría auge en América, debido a que su concepto era demasiado relajado y diferente al de otros títulos. No obstante, el estreno de la entrega para GameCube simbolizó una puerta de oportunidad para la compañía. A pesar del mal augurio de muchos analistas especializados, la compañía japonesa finalmente se animaría a traer a nuestro continente este peculiar concepto. Afortunadamente, la versión para GameCube fue bien recibida por los jugadores de América, lo que aseguró la permanencia de la franquicia de este lado del globo. Tras varios lanzamientos para diferentes sistemas, New Horizons llegó de forma sólida para coronarse como una entrega definitiva de la franquicia. Aquí se perfeccionan varias de las mejores mecánicas que disfrutamos previamente, pero ahora con una funcionalidad en línea mucho más robusta, que nos permite interactuar de mayor forma con nuestros amigos y sus islas paradisíacas. De hecho, este ha sido un excelente título para pasar la cuarentena, pues permite estar en contacto con nuestros amigos y familiares conviviendo sanamente. También causó bastante furor en redes sociales, al grado que se volvió muy común ver gente mandando tweets acerca del precio de los nabos en sus islas. Alguien cómprenme unos nabos, no sean así. Yo le compro, señor, nada más pásenme su isla. No, yo digo en la vida real, güey. Es que esto de la cuarentena ya sin bar lo dejan uno, ¿eh? Está difícil la situación. No he comido, mijo. Pinche viejo mamón. ¿Cómo? Número 4, Final Fantasy VII Remake. A pesar de que quizás no sea ampliamente reconocido como el mejor de su saga, el séptimo Final Fantasy es uno de los más trascendentales tanto para la franquicia como para la industria en general. Este lanzamiento fue el punto de entrada para que muchos jugadores pudieran experimentar las grandes bondades de títulos RPG, su gran ambición en el aspecto técnico, el profundo sistema de combate y su inolvidable trama lo volverían un lanzamiento muy especial tanto para nuevos jugadores como para los fanáticos de la serie. Este RPG seguía resonando con tanta fuerza desde aquella época de los 90 que Square Enix decidió hacerle justicia, creando un remake con un impresionante motor visual que le permite romper el límite del freno tecnológico de anteriores años. Esta versión no solo resulta un agasajo visual de principio a fin, sino que nos permite explorar la avanzada ciudad de Midgar a un nivel de detalle como nunca antes se había visto. Asimismo, el nuevo esquema de combate en tiempo real le añade un mayor dinamismo y emoción a cada batalla. A pesar de algunos cambios en la historia que no han convencido del todo a ciertos fans, la meticulosa labor de Square Enix por brindar una visión moderna de esta excelente joya es realmente admirable. Ojalá que muy pronto podamos disfrutar de los siguientes episodios. Para mí, este es el juego de año. Por un detalle, lo voy a decir ya. A ver. Espérame. ¿Nadia? ¿Amor? ¿Cielo? Tifa, güey. A mí ponme a Tifa en el todo el juego, te compro lo que quieras, güey. Tifa rifa. Número 3, Half-Life Alyx. El final del segundo episodio de Half-Life 2 no solo nos dejaría con un nudo en la garganta por su argumento, sino también porque se convertiría en el símbolo de una muy larga espera por un posible tercer episodio que nunca llegaría a la luz. Poco a poco, Valve se fue concentrando más en su exitosa plataforma de distribución digital y las esperanzas de que existiera algún nuevo juego comenzaban a esfumarse. Pero justo cuando todo parecía perdido, el publisher anunciaría de manera repentina una precuela del segundo juego, la cual se encontraba en desarrollo para la tecnología VR. Don't worry, it's unloaded. It's unloaded now. Todo el mundo pensaba que dicho plan tenía un enorme riesgo de fracasar rotundamente, como tantos otros proyectos para realidad virtual. Sin embargo, Gabe Newell y su equipo demostraron que aún no han perdido el toque, pues Half-Life Alyx se ha consolidado como la experiencia más revolucionaria en VR hasta el momento. La clave de su triunfo radica en que el estudio creó cuidadosamente cada aspecto del juego, de forma que permitiera un nivel de interacción con el jugador sin precedentes en la industria. Puedes interactuar con una gran cantidad de objetos en el entorno, gracias a la nueva generación de la
avanzado motor de física Havok. Ese no es su único mérito, pues este lanzamiento también es de los pocos que puede considerarse un juego completo, a diferencia de otros títulos para VR que presentan menos complejidad o menor cantidad de contenido, debido a las supuestas limitaciones del formato. ¿Quieres que juguemos Half-Life Alyx aquí en el canal del Fede Lobo? Ponme en los comentarios si quiero. Para saberlo, porque si no, pues cómo voy a saber, ¿verdad? Número 2, The Last of Us Parte 2. Con muchos años de carrera a su favor, Naughty Dog se puso a pulir el gameplay del primer The Last of Us para crear una secuela que diera de qué hablar. Las temáticas de la venganza y el ciclo de la violencia nos llevan a vivir junto a Ellie una desgarradora trama que no solo se trata de completar una venganza, sino de todo en torno a ella: el rencor, la redención, la culpa y el perdón. De igual forma, en los aspectos técnicos, este lanzamiento fácilmente se coloca como uno de los más impactantes de la generación, aprovechando al máximo el poder de cada versión del sistema PlayStation 4. La trama resultó muy polémica y por lo mismo lo amas o lo odias, pero consideramos que Neil Druckmann y su equipo chambearon hasta el cansancio en un título que no dejó a nadie indiferente. Todo el mundo opinó de él, el mame se fue hasta el extremo y eso pocos juegos lo logran. En palabras del mismo director, el equipo de Naughty Dog estaba dudoso en hacer una segunda parte, pero encontraron una temática que los inspiró tanto que The Last of Us 2 es aún una historia que a fuerzas debía contarse. Lo ames o lo odies, The Last of Us 2 es de lo mejor que puedes encontrar este año. Get off me. Please stop. No. ¿Te pagaron, verdad, güey? Sí, sí me pagaron, nada más que después ya la regué porque también hice un unboxing, o sea, también me vendí a Xbox con el Cyberpunks. Y pues ya las dos compañías como que me dijeron, oye, te vamos a dejar de pagar tu semanalidad. Me despidieron. Lamentable. Antes de que el vendido del Fede Lobo narre el primer lugar, qué defraudación de youtuber, de veras que sí. Vamos a ver otros juegos del 2020 que también son muy buenos. Número 1, Doom Eternal. La saga de Doom se encontraba en un extraño limbo tras el lanzamiento del tercer juego, pues no a todos los fans les gustó un Doom estilo survival horror. El estudio desarrollador ID Software planeaba corregir los errores bajo la marcha, creando una especie de continuación de la trama de este tercer juego. Aunque luego de algunos años de desarrollo, el concepto de este proyecto no parecía ser muy acorde a lo que vimos en los primeros juegos, así que se tomó la difícil decisión de empezar casi desde cero con un nuevo intento. No fue fácil, pero esta resultó ser la mejor decisión, pues Doom del 2016 sería mundialmente aclamado por mezclar lo mejor de lo clásico con un asombroso motor visual moderno. Años más tarde, Doom Eternal se convertiría en la nueva apuesta de ID Software para mostrar la evolución de la saga. El juego sigue siendo tan brutal como su antecesor, pero ahora contamos con escenarios mucho más complejos e increíbles por explorar, así como una implacable horda demoníaca que nos ataca sin piedad. Las nuevas habilidades del legendario Doom Slayer nos permiten contar con tiroteos más frenéticos y electrizantes, que nos traen muy buenas memorias de aquella era noventera en pasillos infestados de demonios por todos lados. Por otra parte, el Battle Mode de esta versión otorga una propuesta interesante y divertida hacia nuevas dinámicas multijugador en línea, siendo un modo muy entretenido de jugar, ya sea con amigos o rivales en la red. Esperamos en futuros juegos sea extendido y más explotado. Y bueno, gente, hasta que dejamos la lista de los mejores videojuegos en lo que vamos del año 2020, año donde se fue toda la mierda, claro que sí, como de que no. Espero te haya gustado, te haya divertido, comparte este contenido si es que te gustó y suscríbete al canal. Yo me despido, gente, muchas gracias, bye.